Solo me conozco su nombre, Carlos. Sí, con mucho gusto. José Solín, director de la preparatoria Federal de San Carlos. Preguntarle sobre la entrega que se va a hacer el día de hoy de la rampa. ¿A qué acuerdos llegaron con la empresa que tenían un conflicto interno? Bueno, el acuerdo fue a través de la mediación de la presencia de la administración municipal que encabeza el licenciado Arturo González Pedro. Porque eso que buscamos en la administración anterior no se atendió nunca. Y el acuerdo fue que se dignificara el acceso al centro escolar Aguacaliente, que se hicieran las obras, ya sea a cargo del municipio o a cargo de la empresa, que pudieran darle una mejor presentación y una mejor funcionalidad al acceso a las escuelas del centro escolar Aguacaliente. ¿En qué consistió eso? En ampliar los andadores. Los andadores más amplios que incluyen rampas, se quitaron los obstáculos que había en el camino para que ahora sí resulte atractivo para los muchachos utilizar los andadores. Y que aunque a veces va a ser muy insuficiente, van a caminar por el arroyo de la calle, pero que ya los andadores que tenemos actualmente van a darnos una mayor tranquilidad y una mayor seguridad hacia la movilidad del futuro. Arturo González Cruz, sí, gracias. Aquí está la arquitecta Fischer, la gente que trabaja en su área. Han estado muy al pendiente y quiero agradecerle de primera mano este apoyo, porque gracias a su intervención se logró reactivar una demanda y un reclamo del Centro Escolar Aguacaliente de que ya no era posible quitar ese edificio de ahí, por supuesto que eso no era lógico. Sí, se tuvieran mejores condiciones, se dignificara el acceso. Claro. Estoy viendo que ya terminaron, acá las rampas están. Aquí ya está, bastante presidente, desde aquí hasta donde está la entrada a la auditoría de la Ronda. Nos encontramos aquí directivos de la preparatoria Lázaro Cárdenas, los señores de la Escuela de Familia de la Preparatoria, está un representante de la maestra Laura de Montes, que ahorita está en un curso, Ernesto Manzano, y la señora de la. Pues somos las escuelas más grandes y las que hemos estado con mayor interés viendo que esta rampa, este acceso sea mejor. Estamos ahorita en un punto en donde hace 4 meses que no tenemos información de estudiantes. Sí, sí, claro. Y no sabemos cuándo vamos a tener de nuevo la presencia de los alumnos. Pero lo interesante, señor presidente, es que la intervención suya, de su administración, de su gente, y también con la buena disposición que finalmente puso la empresa, que también hay que reconocerlo, cuando regresen los alumnos a las escuelas de Aguacaliente, van a regresar viendo la rampa con andadores amplios, con iluminación, con vigilancia. Y creo que eso es lo que finalmente se sí, yo le comentaba ahorita a la secretaria de Peterson que esta área de aquí quedaron de hacer una banqueta precisamente para que no estuvieran usando esta área para estacionarse. Entonces vamos a pedirles a los constructores que cumplan con hacer esa banqueta y esa curva, pero ya con guarnición para que no haya posibilidades. Estacionando en esa zona. De todos modos, vigilando para que no lo hagan, ¿verdad? Y para que haya la seguridad que requieren algunos estudiantes una vez que regresan a clase, ¿no? Sí, pero antes, y con el señor presidente, reiterarle el agradecimiento y el conocimiento de su administración que retomó este tema para el centro escolar. Pero luego, el puente queremos que no se quite, el puente es necesario. Yo sé que hay un conflicto allá con la comunidad del otro lado del Tolemán, pero buscar la manera de resolverlo. Pero hay un compromiso de ellos, hay también con ustedes, en el caso de
dar un donativo de 1,000,000 pesos para arreglar toda la zona también. Y dar aquí en el puente también, creo que sería perfectamente ese acuerdo objetivo, era el acuerdo de la prepa. ¿Qué les pareció? A ver, ¿qué les pareció? Claro, aunque esté haciendo calor. Sí, de su talla. A ver si le afinamos a su talla. No, no, sí. Pero es muy chica, ¿no? ¿Qué pasó? Es pandemia, no pancemia. Mira, quedó grande. El acuerdo que tuvimos con el desarrollador de este edificio para efecto de que se hicieran adecuaciones y mejoras que beneficien a los estudiantes y que pudieran convivir con este desarrollo que autorizó la administración anterior. De alguna manera lograron esa autorización. No me voy a meter a andar explicando cómo lo hicieron, pero lo que sí queda claro es que nosotros, con los estudiantes, con la mesa directiva, los padres de familia, con el propio director, lo que buscamos es ver cómo mejorar en seguridad, en acceso, estas instalaciones de la prepa Lázaro Cárdenas y del Centro Escolar Aguacaliente para beneficio de los estudiantes que aquí estudian. Para que pueda tener cuatro personas libres y una rampa que me pueda... Sí, me acuerdo que tenía una... Yo quiero decirle, pues bueno, aquí había tierra y había piedras, y sí, se limpió y se y en parte había cemento y en parte sí, no. Y entonces, ahora pues se tienen el paso franco, ¿verdad? Qué bueno. Esta rejilla también para porque no había, aquí lo pusieron las rejillas para que y el agua va a explotar en la rampa, ya lo vamos a ver, y de ahí entra con la prepa, ya de canal mundial también, da vuelta y sale hacia la prolongación del Paseo de los Héroes. Sí, por aquí puede salir para la prolongación del Paseo de los Héroes. No, ahorita no. No hay ahorita. Hay, físicamente hay espacio, pero lo tiene que pasar. Pero hay una salida peatonal allá, ¿no? En la esquina. Sí. Este tramo es donde se resistía un poco la empresa a hacerse cargo. Quería nada más, había ofrecido inicialmente llegarlo nada más a la puerta de la secundaria, pero no, pues es todo. Pues ya se porque terminó. Los chicos que salen por esa puerta de la X, si quieren que se integren a un andador, pues tienen que tener un andador como este, como está ahorita, ya más amplio. Y aquí el canal fluvial. Ya lo pasaron aquí, tengo una letra también. La rampa se descarga aquí, y aquí entra por el canal a la prepa. Para afuera. Para afuera, no, pues muy bien. Aquí, mire, aquí termina, justo donde termina la pole. Pues ya llegamos hasta el fondo de esta calle.
Presidente, ¿cuál es el compromiso con los jóvenes aquí en la ciudad? Sobre todo el atender a sus peticiones y que de manera constante estuvieron haciendo impulsados por los directivos de la escuela. Pues mira, el hecho de haberle dado permiso a la construcción de ese edificio que vimos en la esquina originó un conflicto. Un conflicto por la seguridad de los estudiantes que aquí estudian. Y entonces, a través de los padres de familia, de los estudiantes, del director de la prepa federal, se buscó cómo lograrle dar solución a ese problema, a ese conflicto. Se arreglaron las aceras, se hicieron varias obras, se quitaron algunas cuestiones que obstruían el paso de los estudiantes, y hoy pues ya vemos que está al 95% cumplido lo que quedó el constructor. Faltan algunos detalles que vamos a estar seguros que próximamente los van a cumplir. Pero pues la verdad, mi reconocimiento a los padres de familia, a los estudiantes, al profesor, a todos los maestros del Centro Escolar Agua Caliente, de que dieron una lucha para efecto de garantizarle la seguridad a los estudiantes. Y esa lucha logró convencer al constructor de que tenía que invertir en esa seguridad, en estas banquetas, en estos ajustes, para que pueda tener los permisos de operación. Si quiere decir algo, director. Presidente, maestro Manzano, también está en representación de la Poli. Pues, queremos reiterarle nuestro agradecimiento porque esta lucha de la que usted ha hablado no tuvo eco en la pasada administración. Fue una lucha en que nos sentimos un tanto desgastados como centro escolar, solos, abandonados por parte de la administración municipal. Era y sigue siendo, como usted bien lo acaba de reiterar, un tema del Ayuntamiento de Tijuana, de apoyar a las escuelas en cuestión de la vialidad, en cuestión del acceso. Entonces yo quiero agradecerle a usted, a su administración, a su equipo de trabajo, que ha estado siempre muy atento para ver con nosotros muy de cerca lo que no tuvimos en la administración pasada, verdaderamente. Agradecerle todo el apoyo y que el día de hoy estemos concretando a través de estas obras, de esta dignificación del acceso al Centro Escolar Agua Caliente, esta lucha que ya tenía más de 2 años. Maestro Manzano. Bueno, nada más reiterar la gratitud de toda la comunidad escolar, maestros, alumnos, padres de familia, porque para nosotros es muy importante. Es una zona donde conviven casi 10.000 alumnos en total. Entonces es un lugar que debe ser una zona súper segura. Ese renglón también hay que reconocerlo. Seguimos teniendo la vigilancia de la policía, que nos mantiene las escuelas sin robos hasta este momento. Entonces creo que es muy válido el reconocimiento que hace al maestro Olguín, de agradecerle la atención que ha tenido con esa conciencia de que lo más importante son nuestros jóvenes. Así es. Así es. Secretario, no sé si quieras comentar algo. Bueno, nada más agradecer tu presión y el interés también y la colaboración que hicieron los maestros en poder lograr que la empresa llegara hasta aquí con las obras. El centro escolar tiene todavía muchas carencias, no lo vamos a soltar, pero cuando menos ya dimos un paso grande y logramos esa conciliación de intereses entre el alumnado y la empresa. Y por supuesto, como dice el presidente, los muchachos es lo más importante para nosotros en este centro escolar. Gracias. Reiterar que gracias, como ya le estuvimos agradeciendo todos acá, que es un orgullo darse cuenta que nadie está por encima de la ley, porque la verdad sí fue muy muy frustrante estar tocando puertas anteriormente y no hacernos caso, y se vio inmediatamente el cambio en partidos políticos, pero la verdad estamos muy agradecidos. Pero el cambio es real, ¿verdad? Definitivamente, aquí pues está eso, la obra. Señora Sandra. Pues, muchas gracias. Adelante, Sandra, sí. Muchas gracias por el apoyo que nos dio. De verdad, gracias. Sobre todo por la oportunidad de los muchachos, ¿no? Que es lo primordial para nosotros. Por último, agradecerle, alcalde, por ver el beneficio de nuestros hijos, ¿no? Que es lo que nos atiende y nos tiene aquí. Y así como ha visto por nuestros hijos, hemos visto que ha visto por toda la ciudadanía, y este es un claro ejemplo.
agradecerle. Este, sabemos que es un principio y si se puede seguir continuando con la seguridad, siempre va a hacer falta seguridad, ¿no? Porque nuestros muchachos están aquí todos los días y si es necesario brindarles, agradecerles en nombre de todos los padres de familia y pues eso. Gracias. Buenas, ¿cómo estás? Gracias.